chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo programa de Saludablemente. Hoy día contamos con un excelente invitado, así que lo presentamos, don Benja Faivovich. ¿Cómo está usted? En mi mejor momento. ¿En tu mejor momento? Sí, me encuentro nomás, en mi mejor momento. Qué bueno. Dándolo todo. Bueno, hoy día, chiquillos, vamos a hablarles sobre cómo triunfar en tiempos difíciles, a ayudarles con algunas herramientas desde el coaching, desde el mindfulness, desde la psicología positiva y también desde la experiencia de estos dos muchachos que estamos siempre tratando de emprender y tirar para arriba el país. Así que, bueno, Benjita, para comenzar un poco, cuéntanos de ti, qué es lo que haces tú y un poco qué es lo que ves que estamos necesitando ahora en esta época. Bueno, primero saludar y agradecer la invitación, Jorge. Encantado, pues. Al fin nos podemos conocer. Al fin nos conocimos por amigos virtuales. Amigos virtuales, exactamente. Pero ahora, amigos de carne y hueso. Exactamente. Oye, bueno, yo me dedico al mundo de la educación, al mundo del aprendizaje. Llevo 12 años con una empresa que se llama Emprende Joven, que hacemos programas educativos para Latinoamérica que apuntan a elevar el nivel de conciencia de la gente. Perfecto. A entenderse, a quererse, a ver, a modelar un nuevo sistema de creencia en sus vidas, a tener nuevos hábitos. Entonces, de estos 12 años, y la verdad es que mi pega es viajar por el mundo buscando a personas que tienen contenidos interesantes, poder tomar esos contenidos, empaquetarlos y distribuirlos a la educación en Latinoamérica. Perfecto. Entonces, yo partí de esa empresa hace 12 años atrás. Y hoy día me dedico a eso, a viajar, a conocer, a estudiar cosas nuevas. Y a ver qué funciona y qué no funciona en la realidad. Y ahí me metí muy fuerte en un mundo que se llama el cómo hackear la mente humana. ¿Cómo hackear la mente humana? Sí, entonces es muy choro ese mundo que vamos a hablar, ¿no? Ya, perfecto. Sobre todo en tiempos como hoy. Ya. Si sabemos cómo funciona la mente, definitivamente podemos mejorar nuestra calidad de vida exponencialmente. Perfecto. Y además me he metido en otros temas de cómo hackear el cuerpo. Y hoy día me dedico a viajar y hacer contenidos, libros, programas educativos para mejorar la calidad de vida de la gente. Perfecto, me parece súper bien. A mí me ha gustado mucho, ¿cómo se llama? Una dinámica que tú hacías ahí en algunas charlas que te he visto, que era esto de romper el, como los miedos, como el tablero, un tablero de madera, ¿cierto? Algo así. ¿Qué simboliza eso? Es como un ejercicio de imaginería súper potente, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, yo hago también harto coaching a emprendedores. El cual les muestro un modelo de creencias de lo que en el fondo combina lo mejor del Silicon Valley con lo mejor del mundo budista, lo creamos y lo transformamos en un modelo de creencia súper potente para el mundo empresarial. Fantástico, ahí es donde estamos conectados nosotros, precisamente. Ahí estamos conectados, los zen y el mundo material, la combinación. Exacto. Una combinación potente y exitosa. Exacto. Claro, uno de estos ejercicios que hacemos es el de... ahí está ahí en un video, ¿viste? Aquí te estamos... Mira, ahí está el Benjita, pero eso cuando era joven, ¿eh? Benja, chico. Mini Benja. Oye, un ejercicio de imaginería que es con una madera. ¿Ya? Anotar tus miedos al otro lado, qué es lo bueno que te espera. Perfecto. Y pum, atravesar la madera, atravesar todo el campo físico y romper. Un ejercicio, una imaginería de romper con nuestros antiguos paradigmas y recibir de buena manera esta nueva programación mental que queremos recibir. O sea, como romper tus miedos para poder atravesar esos miedos y llegar a donde realmente puedes llegar. Así es. Perfecto. Pero ese es el hito cúlmine del curso. Ah, perfecto. Porque es un curso de 3 días. Ah, perfecto, ya. Que es espectacular. Voy a ir a hacer uno a La Serena el próximo miércoles de un día. Mira, buenísimo. A todas las emprendedoras, puras mujeres, 30 mujeres. Fantástico, emprendedoras. Fantástico, mira, pura con así puras que mujeres. Chiquilla, prepárense ya en La Serena. Ya, oye, bueno. Pero pasa el dato bien, pues ¿cuándo es? ¿A qué hora? Allá, miércoles en Hotel Campanario, La Serena. Vamos a estar allá con las emprendedoras de La Serena. Perfecto. Ah, y además el 13 voy a estar, mira, que tengo acá a mi amigo Iván Martínez que está conectado aquí. Saludos, Iván. Un gran emprendedor, te lo voy a traer también, ¿eh? Ya, po, súper, cuando quieran, bienvenido. Vamos a estar también el 13 en Punta Arenas. Ya, perfecto. Levantando corazones y levantando a los emprendedores. Buenísimo. Bueno, y además apoyando porque soy director de la SECH. Ya. La Asociación de Emprendedores de Chile. Ya, perfecto. También vamos a estar levantando el ánimo de estos
35.000, 40.000 socios que tenemos. Qué buena, mira, 35.000 ya socios. Ahora 35.001 contigo. Ya, po, desde hoy día, perfecto, súper. Oye, súper bien, pues mira, yo creo que es súper importante trabajar con esto de la motivación y trabajar con esto de un sistema vibracional más positivo. Para eso yo creo que es fundamental el tema de la mente, como tú dijiste, y los pensamientos, trabajar los pensamientos, porque nuestro cerebro viene mucho como desde la sobrevivencia, no desde la vivencia de tu verdadero potencial. Entonces, muchas veces los pensamientos boicotean, piensan como un poco en el riesgo. Las personas como que cuando sobre todo hay una crisis o hay un problema, en vez de verlo como una oportunidad para doblegarlo, muchas veces se como que se cohiben. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia con los emprendedores chilenos frente a crisis? Porque Chile no solamente ha tenido crisis políticas, sino que también hemos tenido temblores, terremotos, tsunami, y pese a todo, los chilenos igual salimos adelante, igual doblegamos las cosas, somos como un país como que es resiliente. Es una gran habilidad la resiliencia, gran habilidad. De hecho, Adel Diamond, que es una de las 20 neurocientistas más importantes del mundo, nos dice que la resiliencia es una de las top 3 habilidades. Pero ¿qué pasa? Como dices tú, es una cadena que viene del pensamiento. El pensamiento gatilla una emoción, la emoción gatilla una acción. Pensamiento, exacto, emoción, acción. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros estamos conscientes que la calidad de nuestro pensamiento afecta a toda la cadena, nosotros deberíamos trabajar desde el pensamiento. Exacto. Para tener un mayor resultado y tener resultados distintos en el plano físico, en lo concreto, con las acciones que tomamos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día el pensamiento está contaminado de una aura o de una energía que es súper negativa y súper limitante. Hoy día todas las conversaciones, desde que tú te subes un taxi o te subes un Uber o la cuestión, toda la conversación gira en torno a lo que está pasando. Claro. Y lo que está pasando hoy día es un sistema de polarización. Estamos todos polarizados. Sí. De hecho, ¿cuántos amigos hemos despedido de nuestro grupo de WhatsApp? Oye, sí, qué fome. Increíble, ¿no? De Facebook. ¿Cuántas peleas familiares hemos tenido este último mes? Sí, qué pena. Entonces, ¿qué pasa? La polarización, la ira, hay muchas emociones que tienen baja vibración. Claro. Como tienen baja vibración, desde el pensamiento se gatilla la emoción, se gatilla la acción. Hoy día estaba estudiando, porque estudié para venir para acá. Mira. Estuve estudiando. Qué maestro. Estuve estudiando. Te lo agradezco. Mira, estudié al profesor Joe Dispenza. Perfecto. ¿Conoces Joe Dispenza? No me suena. Joe Dispenza, un gran meditador, un gran místico. Ya. Este gallo, y también que estudia mucho el cuerpo. Ya. Decía que cuando estamos en situaciones de estrés, se libera el cortisol. Sí, sí, sí. Pero estas situaciones de estrés fueron creadas en nuestro cuerpo para vivir un momento instantáneo. Para sobrevivir. Pero se gatilla y se baja. Claro. Los momentos de estrés, como tú estás, te sentís amenazado. Claro. Se gatilla, pero luego baja. Sí, sí. Pero hoy día estamos en una situación que el estrés es constante. Sí. Entonces, cuando el estrés es constante, lo más probable, y tú como gran profesional de la salud mental, sabes que cuando estamos en estas situaciones donde alto estrés por un prolongado tiempo, eso repercute en la salud física. Sí, de todas maneras. Entonces, donde está el foco, donde uno pone la atención, es donde se crea la realidad. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amigo? Empezar a poner el foco en otras cosas. Exacto, exacto. Dejar de poner tanta atención. Regla número uno es que sacar las noticias. Sí, de todas maneras. Sacar las noticias. Entonces está así, muy polarizado. Sí. Pero tenemos que volver al centro. Sí, y de todas maneras es muy importante lo que hablaba, fíjate, un clásico, Aaron Beck, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, los niños, a diferencia de los adultos? Los niños tienen un pensamiento negativo o una experiencia negativa, pero no tienen el proceso de como realimentar el pensamiento negativo o la experiencia negativa. Perfecto. Por eso es que, por ejemplo, tú estás en la plaza y hay niños jugando, no sé, 5 años, y se pelean, y al minuto después se reconcilian, porque no aumentan el pensamiento negativo. Nosotros los adultos lo que hacemos es como, tenemos una situación negativa y la realimentamos negativamente. Y eso es lo que hay que cambiar, o sea,
es parte de la vida esta crisis, pero no es toda mi vida. Y también, si yo me pusiera como a analizar, realmente me afectó en parte, pero no afectó todo. Entonces es súper importante como entender que esto es parte del puzzle, pero no es el puzzle completo. Y desde ahí entonces podemos ir transformando el pensamiento negativo en un pensamiento más racional, más ecuánime, y ahí paramos este como tren de pensamientos negativos, que es lo que nos lleva a una vibración baja, como tú decías, emociones bajas, y que finalmente no son productivas. Porque también yo creo, Benja, que también cuando uno escucha a alguien que está como todo el rato en una vibración negativa, también como que te repele un poco. O sea, como que también tú como emprendedor, como servicio, como producto, no vendes así. Entonces también es una forma también de atraer gente, de atraer personas positivas, también el cambiar y cortar ese pensamiento negativo a través de un pensamiento racional, a través de un pensamiento más positivo, y a través también de sacar fuerza interior para salir adelante. Oye, me gustó mucho lo que contaste. De hecho, tengo una historia. Cuente la historia, ya, pues. Sube. Es la historia del Buda. Perfecto. Estaba con uno de sus discípulos. ¿Eh? Ya, perfecto. Creo que no sé si era Govinda, pero no sé, suponte que haya sido. Ya. Entonces, el Buda le pregunta, le dice: oye, mira, si yo agarrara una flecha y la lanzara y le llegara a tu pierna, ¿tú crees que te dolería? Dice: sí, yo creo que me dolería si te llega una flecha. Mira. Claramente. Y si tomara una segunda flecha y la lanzara y llegara al mismo lugar, ¿tú crees que te dolería más aún? Dice: por supuesto. Entonces el Buda le dice: ¿y por qué tú lanzas la segunda flecha? Y es un poco lo que dices tú. La mente y nosotros somos muy autodestructivos con nosotros mismos. Y esto es porque durante mucho tiempo nuestra mente ha sido condicionada a ciertas rutas neuronales y a repetir las cosas del pasado. Lo único que puede combatir esto es la conciencia de uno mismo. Porque si uno está consciente que está repitiendo las cosas del pasado, y una espiral, y uno va de nuevo con lo mismo, es capaz de cortar esa segunda flecha. Exacto. Y es lo que algunos denominan, lo conversábamos antes, el autosabotaje, que a veces cuando estoy muy, muy cerca de lograr el objetivo, soy yo mismo quien me salgo y empiezo a repetir un ciclo. Entonces, es real que somos, aparte, nos gusta también el dolor, ¿eh? Sí, somos medio masoquistas. Nos gusta el dolor, ¿eh? Sí. Nos gusta el dolor. Y lo quiero ejemplificar que mis amigos siguen viendo los videos del WhatsApp y la cuestión. Claro. Y como que nos gusta el morbo de ver más videos, y quiero ver un videito más. Y lo que uno mira, porque lo que alimenta, también somos lo que nos alimentamos. Claro. Y somos lo que alimentamos nuestra mente. Sí. Sentamos todo el día viendo videos, y que el Paco, y que la vieja, y que esto, y que pura pelea. Sí. Lo terminamos replicando hacia afuera. Claro. Lo estamos viendo más. Y es un mecanismo de nuestro cerebro que se llama el sistema reticular. El RAS. Exacto. El RAS es un mecanismo que está en el subconsciente, que en el fondo donde pongo la atención es la realidad que creo hacia afuera. Entonces imagínate, me quiero comprar un auto, quizás le ha pasado, si quiero comprar un auto, digo, me voy a comprar un auto rojo, un Mazda rojo, y salgo a la calle y ¡fum!, veo el Mazda rojo. Digo, camino dos cuadras, ¡fum!, dos veces el Mazda rojo. Y uno dice, ¿por qué hay más Mazda rojo? ¿La gente se ha comprado más Mazda? No, es que donde estamos poniendo la atención de lo que quiero lograr es donde estoy viendo las oportunidades que se presentan. Exacto. Entonces lo que alimento es donde detecto las oportunidades. Si alimento mi mente de pura tragedia, de pura pelea, de pura polaridad, es lo que voy a estar creando. Exacto. Si alimento mi mente de cosas positivas, de oportunidades, de cosas que quiero crear, son las que voy a ver también. Y eso, súper bien, es lo que atraigo también, es lo que yo veo la oportunidad, es lo que también mi inconsciente detalla del ambiente para encontrar la oportunidad. Y por otro lado también, fíjate, es lo que yo atraigo. Yo personalmente cuando monté mi consulta ahí en Las Condes, yo me acuerdo que tuve una profesora que me dijo así como: pero ¿cómo vas a montar una consulta tú solo en Las Condes? Si ni yo lo he podido hacer, me dijo. Una profesora de psicología, imagínate, en el último año de universidad. O sea, una profesora motivacional increíble. Entonces yo le dije, bueno, sí, yo lo voy a lograr. Y al cabo de un año me mentalicé, hice las cosas, y sabéis que yo visualizaba la consulta. Visualizaba que era blanca, visualizaba cuáles iban a ser los tipos de pacientes que iba a tener, cómo iba a ser el sofá, cómo iba a estar dispuesta. Y sabéis que pasó un año y logré tal cual la consulta como yo la quería. Y tal cual el tipo de cliente, y tal cual para dónde iba y todo eso. Yo creo que eso tiene mucho que ver, como estos ejercicios que se hacen en el coaching, que a mí me gustan mucho, de visualizar y como pensar y sentir qué emoción te sentirías en ese estado deseado.
y visualizarlo y atraerlo y pedirlo y lograrlo es pero maravilloso. Bueno, todo eso tiene una razón en el cerebro. Claro. La visualización es la recreación de la imagen. Entonces, cuando el cerebro, que no diferencia la realidad de la ficción, cuando vive una imagen mental, es más fácil para él recrearla. Y el cerebro es adicto a las emociones. Ajá, eso. La gente no es adicta a las drogas, es adicta a la emoción que le provoca la droga. Exacto. Entonces, como somos adictos a la emoción, es decir, que tú en tu mente generas la imagen mental con la emoción, el subconsciente, que representa el 95% de tu real potencial, va a ir en búsqueda de esa búsqueda. Exacto. Entonces, cuando yo hablo de la ciencia de hackear la mente, es cómo hacer y cómo programar al subconsciente, que representa el 95% de tu fuerza, a hacerlo trabajar a tu favor. Exacto. Entonces todo eso se programa y se puede hacer a través de algo que es muy bonito, que se llama el ritual de la mañana. El ritual de la mañana, sí. El ritual de la mañana, morning ritual, muy importante, chiquillo. Sí, el ritual de la mañana, de lo más importante, diría yo. Oye, contemos nuestro ritual. Yo tengo el mío y cuenta tú el tuyo y después cuento el mío. Es que el mío es muy, muy, muy loco. Dale, a ver, dale con el tuyo y después cuento el mío. No, parte tú, no. ¿Parto yo? Ya. Bueno, lo que yo hago cuando parto y cada vez, ¿sabes qué? Es muy chistoso. Cada vez que lo hago, me va muy bien. Y cuando se me olvida hacerlo, algo pasa que no anda tan fluida la cosa. Me levanto. Súper cortito, esto deben ser como 3 minutos. Me levanto, salgo de la cama, me siento en el borde de la cama, digo gracias por un nuevo día, gracias por tener salud, gracias por tener fuerza, gracias porque mis seres queridos también. Agradezco un nuevo día. Después pongo atención plena a 10 respiraciones. Hago 10 respiraciones, sintiendo la respiración en la nariz y en el abdomen 10 veces. 10 respiraciones. Y al final de esas 10 respiraciones pido. Y digo que hoy día pueda yo tener salud, que pueda hoy día tener paz, que pueda tener abundancia y prosperidad, que pueda ser feliz. Y después de esos como intenciones generales, voy a intenciones específicas, que es, por ejemplo, que puedan venir todos mis pacientes, que pueda concretarse esta reunión de negocios que tengo hoy día a la tarde, que pueda, a lo mejor, no sé, Chile estar mejor en términos ambientales, etcétera. Ahí pido como cosas más específicas. Y después vuelvo a sentir la respiración 2 veces y cierro con un agradecimiento, una inclinación budista y termino. Y cada vez que hago eso, me va mucho mejor que cuando no lo hago. Mira, ese es mi ritual. Tú apagas la mente. Es un muy buen ritual. Exacto. Ya, vamos con algunos rituales. Dale con los tuyos. Dale. Música maestro, ya. Oye, bueno, yo me he dedicado a estudiar hasta un tiempo. Sí, pues. Entonces vamos para la gente, para que se lleve una fórmula buena para la casa el día de hoy. Eso mismo. Una formulita, pildorita. Dale. Hábito número 1 de la... Bueno, siempre es bueno dormir bien. Sí. Entonces, poner las condiciones necesarias. Alguno, mira. La higiene del sueño. Del biohacking, se habla que es muy importante tener luz roja. Ya. Luz roja en la casa. Ya, luz roja en la casa. Sí, vamos a poner luz roja en la casa. Ya. Ya, vamos con los hábitos de mañana ahora, que se me cayó el celular. Sí, no importa. Y esto sigue transmitiendo, sí. Ya. Sí, está ahí bien. Ya. Entonces vamos. Número 1, hacer la cama. Ya. Hábito número 1, hacer la cama. ¿Por qué hacer la cama? Si tú haces la cama, rápidamente el cuerpo libera dopamina, el neurotransmisor del logro, de la felicidad con la serotonina. Ya. Entonces tú partí ya con el cerebro condicionado a lograr cosas. Perfecto. Porque lograste hacer tu cama y vas a estar durmiendo ordenadamente. El hábito número 1 de los SEALs Navy. Ya, yeah, ok. ¿Sí? Leí el libro de los SEALs Navy. Mira. Hábito número 1, hacer la cama. Ya. Yeah. Igual que lo... Ya, yeah, ok. Oye, dicen, ¿cómo vas a cambiar el mundo si ni siquiera haces tu cama? ¿Cómo vas a cambiar? Entonces, perfecto. Partimos con hacer la cama. Ya. Yeah. Al toque, vamos, y la hidratación, muy importante, 500 cc de agua al toque al cuerpo. Ya, yeah, perfecto. El cerebro todos los días amanece deshidratado. Es imposible que tu cerebro funcione bien si es que no está en unas condiciones de hidratación. Entonces te despiertas en la cama, te hidratas. Sí. Perfecto. Así que intento no desordenarla mucho. Ya. Sin comentario. Vamos. Y nos metemos ahora. Esto varía en el tiempo, ¿eh? Tú puedes variarlo. Yo voy a tirar los componentes. ¿Vale? Perfecto. La ducha helada. ¿Ducha helada? Ducha helada. ¿En serio? Muy importante la ducha helada. Ya. Yeah. Muy importante la ducha helada. Ok.
Fortalece el sistema inmune, te hace más presente. Claramente. Mira, todo lo que dices tú de tus hábitos de meditación y de decretar son fundamentales para darle la instrucción al subconsciente de lo que tiene que hacer en el día. Claro. Que es un creador, una especie de creador de la realidad. Entonces, claro. Lo lleváis para donde. Claro. Es buena, buena, buena. Es un autoliderazgo. Sí. Claro. Súper bueno. Ya, entonces nos levantamos, nos vamos a echar después, ¿eh? Ya. Primero vamos a meditar. Perfecto. Ya. Mira, yo le recomiendo a la gente, hay una muy buena que yo. Bueno, yo he harto el Vipassana. Perfecto. ¿Conoces el Vipassana? Sí, sí, sí. Un Vipassana al año es una muy buena hackea para la mente. Sí, ok. Imagínate que la descubrieron ahora que si tú meditas vives más. Sí. Porque se alarga el telómero. Exactamente. Del ADN. Y cualquier retiro, yo creo que de meditación o budista al año es buenísimo. No, bueno, es resetear buenísimo. La mente. Resetear. Exacto. La mente. Ya, entonces, meditación. Y hay muchos tipos de meditación. Muy bueno lo que decís tú, el ejercicio de respiración. Muy bueno lo que decís tú, el ejercicio de respiración. Clave, yo hago una respiración que se llama Soma. Ya. 10-20 minutos. Meditación 40 minutos, una hora. En la misma meditación la divido en niveles. Ya. Una parte de agradecimiento. Porque el agradecimiento es una de las vibraciones más altas que hay. Entonces es muy bueno estar vinculado al agradecimiento. Perfecto. ¿También sabes cuál es muy buena? El perdón. Perdonar, por supuesto. Ahí entra la compasión. La compasión. Oye, súper bueno el perdón. Uh-huh. Imagínate que hicieron una investigación en Estados Unidos con unos basquetbolistas. Ya. Y los midieron. Oye, ¿cuánto salta usted? Ya, uno saltaba un metro. Ya. Después los metieron en un ejercicio de perdón. Ya. Y todos saltaban 10, 15, 20 centímetros más después del ejercicio del perdón. O sea que el perdón inclusive afecta nuestro peso físico. O sea, como que libera de cargas. Libera carga. Yo creo que libera carga y sobre todo... Incluso peso físico. Perdonarse uno mismo. No, claro. Solamente perdonar al otro, sino que perdonarse uno sus cosas también. No, buenísimo. Oye, ya. Seguimos con los hábitos. Ya, ¿y cuál otro hábito dentro de estos rituales? Bueno, la respiración es muy buena. Yo la estuve investigando ahora último, que estuve en Croacia. Ya. Estuve estudiando en Mindvalley un mes. Mira. No, es un superpoder la respiración. Superpoder. Porque la respiración también tú puedes inducir la emoción. Exactamente. O sea, si estáis más apresurados, respiráis más rápido. Si estáis más tranquilos, respiráis más lento. Exacto. Y de hecho, si tú te fijáis, ahí para añadirle algo bien importante, las respiraciones cortas tienen que ver con emociones aflictivas. Por ejemplo, cuando la gente está como, por ejemplo, enojada, generalmente hace esto. ¿Pero cómo? Y como que respira corto, ¿cachai? Y lleva la sangre a las manos generalmente. La otra, la cuando la gente está con angustia o está llorando con angustia, hace generalmente como, sí, es que no sé, es que cómo salir de esto, ¿te fijas? Y la ira. Claro, exacto. Son respiraciones cortas de mala, de como energía negativa. En cambio, la felicidad, cuando la gente está feliz, cuando la gente está alegre, o cuando está tranquila, cuando está fluyendo, generalmente se infla el diafragma, se expande el pecho y se ocupa todo el pulmón y las personas, por ejemplo, incluso en el amor, así como cuando uno ve una guaguita y hace como, qué linda, ¿cachai? Como que tierna, no sé, como que hay una expansión de la vibración y de la respiración muy bonita. Muy bueno. Ahora, en el mundo de la energía y del biohacking hay que llegar a niveles de hipoxia. Ok. Eso es lo que hay que lograr con ejercicios de respiración. Ajá. Muchas cosas se logran con la respiración, ¿eh? Sí, es muy potente. Por supuesto. Ya, entonces tenemos la meditación y luego nos metemos al deporte. Ya, perfecto. Bueno, bueno el deporte, mover la energía. Ajá. Del cuerpo. Secretar endorfina. Usualmente HIIT. Ya. Ejercicios de intensidad. Sí. De alta intensidad. Aparte la gente no tiene mucho tiempo, entonces el HIIT está como bueno porque te ejercita harto en poco tiempo. Está bueno, mira, yo estudié una de... para hackear el gimnasio. Ya. 15 minutos de gimnasio a la semana. Ya. Con se llama Strength Training Program. Ya. Pero eso lo vamos a hablar en otro programa porque esto... Ya. Ya, tenemos la ducha helada, tenemos el agradecimiento, tenemos la meditación con agradecimiento, con perdón. Visualización muy importante. Eso. Muy importante. De lo que quiero también para el día, por ejemplo. Demostrado científicamente también, ¿eh? Sí, por supuesto. A mí me funciona mucho. Pero tú dices, por ejemplo, para el día, la visualización para el día. Sí. Ya. Sí, para lo que vas a lograr.
Muy, muy bueno, porque ahí la mente se programa. Dice, oye, mira, esto es lo que este gallo quiere lograr. De partida, la meditación lo que hace es cuando tú tienes un iPhone o un celular, tú tienes toda la aplicación abierta. La meditación cierra las aplicaciones. Ajá. Donde con muchas aplicaciones, cerrar las aplicaciones. ¿Cachai? Claro. Ya, cerrar las aplicaciones, la mente está más liviana, está más ligera, la dotáis de emociones y de alta vibración, como el agradecimiento, como el perdón, está más liviano. La mente empieza a enfocarse y cuando ya está más o menos enfocadita, le poní pum, a dónde querés llegar. Eso, eso. Ahora, también es bueno en este ejercicio de meditación sentir amor. Por supuesto. Mandarle amor al otro, amor al mundo. Exacto. Porque la velocidad del átomo es tan rápida que puede estar en más de un lugar a la vez. Y eso son muy importantes las meditaciones meta, con dos T, que tienen que ver con entregar amor, por ejemplo, incluso a lo que tú podrías llamar incluso a tu enemigo. Tú partes como entregando amor a ti mismo, a los tus seres queridos, a personas neutras, e incluso a personas que a lo mejor has tenido conflicto. Y si tú logras entregar como amor a personas que has tenido conflicto, después entregarle amor a los demás, es pero facilísimo. Y tú te conectas con una vibración muy positiva. Las meditaciones meta son muy bonitas. Sí, desde el del Buda. Claro, por supuesto. Estamos aquí en... ¿Tú también eres vipassana? Sí, pues yo soy... Ah, mira, todo pasando. todo pasando. Un budista principiante eterno. Bien. Así que eso. Aprendiz y maestro. Así que, exactamente. Ya, ¿seguimos? Seguimos. ¿No? Si está gustando... Hacemos. Bueno, ¿no? Claro, claro. Ya, seguimos. Ya. Oye, además... súper importante la nutrición. Sí, pues. De todas maneras. Un buen batido de mañana. Eso. Y ahí le meto sumer alimento y unas cuestiones que ni te imaginas. Ya. Clorofila, batidos detox. Así es. De todo. Perfecto. De todo. Quiero sugerir dos. Dale. ¿Cuál te ha servido a ti? No, yo, o sea, sí o sí, brócoli espirulina, o sea, brócoli espinaca, da la base. Pero quiero tirar dos plantas medicinales que a la gente le puede servir, que seguramente no lo ha escuchado. Dale, a ver. La primera se llama la ashwagandha. 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 Oye, es la que más baja el cortisol. Sobre todo en tiempos como hoy, que el estrés está arriba. Ya. Ashwagandha. Y ese es otra planta muy buena, la rhodiola. Rhodiola. Una hierba rusa. Ya, ok. Todo lo pueden encontrar en las farmacias naturistas. ¿Eh? ¿Están ahí? Sí. Están, ah, perfecto. Ya. Ashwagandha y... rhodiola. Perfecto. Toda la licuadora. Te le echo un poquito de cacao. Ya. Y, pum, y para adentro. ¿Y un poquito de fruta o no? También. También, ya. Un platanito, una frutilla. Perfecto. Para que quede bueno. O sea, ya. Queda muy mal. Perfecto. Seguimos. Oye, ritual de mañana, si yo sigo. ¿Sí? No, ya, si el ritual de mañana es muy bueno. Dale, a ver. Oye, para trabajar. Dale. Ciclo de productividad, muy importante. Ya. Trabajar 50-10, 50-30. ¿Cómo eso? A ver. 50 minutos de trabajo. Ah, perfecto. 10 de descanso, 50 de trabajo, 30 de descanso. Perfecto, perfecto. Fundamental. Sí, de hecho, eso está requete estudiado, ¿eh? Yo lo he escuchado ya y lo he leído muchas veces, que la mente... y de hecho, si tomamos en cuenta también que hay personas que tienen déficit atencional o que son más hiperactivas, no dura más de 45-50 minutos concentrada. Entonces pedirle más es inhumano, es como un poco como forzar algo que no se está dando, y probablemente es como cuando haces ejercicio más de 2 horas, ya después de las 2 horas o de la hora y media ya estáis como fatigando el músculo o las articulaciones. Lo mismo pasa con el cerebro, también no estás como, no vas a producir ni crear algo bien en ese aspecto. Entonces también para la productividad es súper importante tomar pausas. Incluso yo recomiendo para la gente que tiene más hiperactividad, que son más hiperactivos, que generalmente muchos de ellos están dentro del emprendimiento, me incluyo, tomar pausas también chicas entre medio, así como 20 minutos, 3 minutos, después 20 minutos, 3 minutos, hacer los 50 entonces, y de ahí tomar los 10 como la pausa más grande. Hay detalle importante, ¿eh? La pausa tiene que ser desconexión total. Ya, a ver, ¿cómo sería eso? Cuéntalo. Si iba a estar 10 minutos, pues sería respirar 10 minutos, si iba a estar 30 minutos, después tomar una siestecita. Ya. Japoneses toman siesta. Sí. Japoneses toman siesta. Y como desconectarse, no seguir revisando lo que estáis haciendo, como... Ah, esta es muy buena también. Hacer otra cosa. O sea, no revisar el WhatsApp en la mañana. Ya. Tampoco revisar correos en la mañana. Ya, perfecto. Porque se diluye la atención. Ya. Como tú abrís el WhatsApp y veis que cuántos WhatsApp te llegaron, 100 de este lado, 100 de este otro... Automáticamente tu mente va a eso, y lo que digiere tu mente a primera hora
son como el desayuno, claro, de la mente. Entonces, claro, uno tiene que permearse lo más posible a cosas que vayan en virtud de uno. Y me faltó algo. Dale. En la hora de oro. Dale. La hora de oro. ¿Cuál es la hora de oro? No, estudiar, pues, hay que estudiar. Por supuesto. Hay que estudiar. Por supuesto. Y cosas buenas, cosas buenas. Y leer, estudiar y retener, ¿sabes? Porque yo de verdad creo que es súper importante estar siempre aprendiendo cosas que te motiven y desde ahí entonces irlas aplicando, ¿eh? No que queden como en el aire nomás, sino que irlas aplicando. Yo, de hecho, de lo que he estudiado harto, fíjate, lo que más me ha servido es lo que he estudiado de forma autodidacta. Sí, lo que he estudiado yo solo. Viene con otra motivación. Exacto. Con otra energía. Porque tú no tenés como el peso de tener que cumplirle a alguien, sino que cumples contigo mismo nomás. En el fondo eso. Oye, bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir con estos tips y con estos consejos para, en el fondo, que tener una, yo creo que un modo de vivir, un modo de ser en el mundo que te lleva al triunfo y que te lleva a los logros que tú quieres, ¿no? Oye, cuando volvamos, seguimos con los hábitos. Yo estaba tan entretenido, ¿eh? Sí, seguimos con los hábitos. Vamos a dar una breve pausa y también, yo creo que también darles como algunos consejos también y tips a todos los que son emprendedores y ya, independientes, pues. ¿Sí? No, vamos con todo. Vamos con todos los emprendedores, entonces. Nos vemos en un par de minutitos. No se vayan. Eso,
Volvimos, segunda parte. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas que nos estaban haciendo en Gita para continuar este segundo bloque. Y vamos a hablar sobre, después de contestar las preguntas, sobre tips y consejos para los emprendedores y los independientes en estos tiempos. ¿Con cuál partimos? Partamos con esta que me gustó. Mira, consejos para una persona que lleva vida odiando a su ex. Consejos para persona que lleva una vida odiando. Guarda mucho rencor en su con su ex. Bueno, yo creo que para contestar eso, lo primero, céntrate en el presente. Observa las oportunidades que a lo mejor te estás perdiendo por estar atrapado en el presente, en el pasado, porque probablemente por no estar poniendo atención en el momento presente, en el aquí, en el ahora y en la oportunidad que te da el regalo del presente, te estás perdiendo quizás oportunidades muy buenas de a lo mejor nuevas parejas o nuevas amistades o nuevas personas. Y también para eso, perdona. Perdona lo que te hicieron, si te dolió tu ego que te abandonaran o que te traicionaran o lo que sea. Perdona. Perdona y desde ahí avanza y céntrate en el presente. Estamos aquí con Edgar Toll. Con Edgar Toll. Con el panelista aquí. ¿Y qué es lo que le diría usted, Gita? No, yo le diría que, junto con lo que dices tú, porque es muy importante, entender que todo lo que nos pasa en la vida es un regalo divino. También. Un regalo divino maravilloso al universo para crecer, para tú ser mejor, para tú ser más fuerte. Exacto. Y la mente le gusta estar en el pasado. Sí, le gusta revivir la cuestión. Ajá. Le gusta pegarse, ¿no? Así con la... No, pues hay que salir de eso. Hola muchachos, ¿cómo están? Oye, saluda a Gonzalito. Me aconsejo maestro, ¿eh? Gonzalito, maestro. DJ Wick Prieto, un crack de este, de esta radio, que esta radio y, no, sin y, él no, no, y este canal de televisión sin Gonzalo no es nada. No, así que... no diga eso, somos un equipo. No, somos todo un equipo, así que bien. Bienvenido Gonzalito, cuéntenos. Sí, le quería hacer una consulta acá a Benjamín en base a eso, y lo estábamos conversando mientras estábamos en la pausa. Ajá. ¿Por qué el chileno, no quiero generalizar, sino que el chileno común, en particular en la parte amorosa, es masoquista? Le gusta sufrir, le gusta que le traten mal y le cuesta mucho cerrar ciclos. Mira, el chileno es un ser muy especial, ¿eh? Tenemos una cultura, yo diría, de baja vibración, ¿eh? En Chile. Somos muy de chaquetear al otro. Sí. Harta envidia, harto cagüín. Entonces, es complejo. Si tú viajas o vas a otros lados, es como que la vibración es otra. Sí. Pero bueno, estamos aquí, tenemos que sumar, tenemos que ayudar. Y tenemos que tirar para arriba. Yo creo, y mi tesis. Esa es nuestra visión. Todo lo que está ocurriendo es porque tuvimos gente que. Tuvimos la mala suerte de nos conquistar los españoles. Y los españoles charcha. Si eso es lo más divertido, que ni siquiera los españoles buenos. Los españoles buenos los dejaban en el Caribe, ¿cachai? Mira, porque o en el Amazonas. Toda colonia. Los que se portaban mal, ahí al frío. Porque de hecho, Diego de Almagro, que descubre Chile, era analfabeto. Ajá. Y Pedro de Valdivia, que lo conquista, que era un tipo más culto, era mujeriego. Mira, por eso te digo. Pues no lo culpo. Bueno, es que también, ojo que también las indígenas, para los españoles, eran muy ricas. Como Pocahontas. Muy ricas, ¿sabéis por qué? Porque la europea, y esto nadie lo dice, la europea siempre andaban peluda y hedionda, porque andaban con mucha ropa, ¿cachai? Andaban con mucha ropa, con mucho frío, y en esa época, olvídate el desodorante, así, o el Levi Lady, nada, entonces andaban peluda y hedionda. Entonces estos gallos veían estas minas sin pelo, piel lisa, ¿cachai? Rica, tostadita y sin olor y felices, po. Mira, eso nadie si lo cuenta. Uno hace el análisis. Buen punto. Si uno hace el análisis. Ajá. De que colonia que haya sido conquistada por colonia inglesa o colonia holandesa, hoy día son prácticamente como el top de sus continentes. Sí, po. Estados Unidos es el mejor ejemplo de todos. Claro, de todas maneras. Estados Unidos es un caso aparte, ¿no? Pero igual es un caso pero especial. A lo que vas pero tú, que es mucho holandés. Nueva York fue conquistado por los holandeses. Nueva York Irlanda igual. Irlanda también ahí. Nueva York es una mezcla de ingleses despatriados y de irlandeses flight. En su inicio, Nueva York era yo flight. De hecho, Nueva York fue flight hasta los 70. Hasta el 77. ¿Cachai? Sí, después se arregló. Bueno, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad del chileno. Eso. Ese es mi consigna. Entonces, sí, por ejemplo, ¿cuáles son las creencias clave para triunfar? Uh-huh. En tiempos de crisis, ¿cómo se llama este programa? No, pero para triunfar en la vida. Perfecto. Mira. Yo me he dedicado a estudiar mucho este tema y a viajar por el mundo buscando la respuesta. O cuál es el set de creencias más importante, uh-huh,
para tú, por un lado, estar más sano, uh-huh, estar más fuerte, más empoderado y que nada te detenga. Eso. Entonces vamos con el set de creencias, porque la 1 es muy muy importante. Vamos con un set de creencias para triunfar. Un pack. Vamos con el pack. Vamos con el pack. Ya fuimos con los hábitos en el bloque anterior. Perfecto, ahora vamos con el. Este es muy bueno. Oye, creencia número 1, la más importante de todas. Toma 100% responsabilidad de tu vida, 100% responsabilidad de tus logros, 100% responsabilidad de tus fracasos. Un mindset muy importante, porque distingue y hace la distinción, la diferencia entre la gente que es víctima de las circunstancias. Exacto. Y los creadores de la realidad. Exacto. Entonces, pasa que hoy día estamos, mucha gente está tomando el mindset de víctima. Exacto. Explícanos un poquito, para la gente que no sabe, qué es lo que es el mindset. El mindset es el conjunto de creencias que está dentro de ti. Perfecto. Y usualmente lo que tú crees es lo que creas. Y es lo que haces. Lo que crees es lo que creas. Perfecto. Entonces no tener una posición o un mindset de víctima, sino que de protagonista, de ser creador de tu realidad. Sí, esa es muy buena. Ya, perfecto. Fundamental, fundamental, fundamental. Mindset número 1. Bueno, el 2, que es muy importante, es claridad. Claridad. Ten claridad de lo que quieres. Exacto. Acércate a lo que quieres, porque hay gente que... bueno, dos tipos de personas. Las que se aleja de lo que no quiere... Y la que crea lo que quiere. Perfecto. Usualmente la que se aleja de lo que no quiere, lo termina creando como una llave de yugo. Mira. ¿Por qué? Porque está en la mente. Entonces cuando yo digo no voy a fumar, no voy a fumar, no voy a fumar. O no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. ¿Qué pasa, querido psicólogo? Terminamos fumando y fumando y fumando. Y eso es porque estábamos constantemente planteándolo desde una posición... De debilidad. De negación de algo malo. De escasez. Y eso, disculpa para interrumpirte, pero para agregar algo. Es bien importante esto, que nosotros en Chile, yo lo he explicado en otros programas, y no sé si tú estás de acuerdo, nos falta decir las cosas positivas y apreciativas de forma contundente. Por ejemplo, cuando alguien dice algo bueno, por ejemplo, dice, vamos a hacer esto, sí, ningún problema. Ahí está un poco lo que tú dices, o sea, como negar algo negativo. O ¿cómo es tu mejor amigo? No, nada que decir. O sea, no estoy diciendo nada bueno, ni de lo que vamos a hacer, ni de mi amigo. Estoy solamente negando que hay algo malo. Y eso también, finalmente, no es atraer a la realidad ni co-crear cosas positivas. Eso me recuerda a un chiste de Álvaro Sala, sí, po, del año 90. Ah, mierda. Que se apuntan dos chilenos y le dicen, oye, ¿cómo estáis? Bien, pero se me va a pasar. Claro. Es Álvaro Sala. Exacto. Oye, es así, la palabra es muy importante. Porque exacto, la palabra, o sea, que va creando. Exacto. Es el poder de la creación. Y la cadena también, como tú decías, pensamiento, emoción, cuerpo, acción. Pero antes del pensamiento está el lenguaje. Entonces, si yo tengo un vocabulario y un lenguaje apreciativo, positivo, tengo un manejo de emociones positivas conceptualmente y de cosas, fortalezas positivas, mis pensamientos entonces van a tener de dónde agarrarse para construir pensamientos positivos. Así funciona, así funciona. Entonces, la conciencia es lo más importante. Porque si estoy perfecto, consciente de las palabras que estoy usando, uh-huh, puedo hacerle una llave yugo a este sistema. Perfecto. Ese es el concepto cuando hablamos de hackear la mente. ¿Cuáles son las pildoritas, los hábitos, ya, las cosas clave de ver el mundo que nos pueden permitir tener una mejor calidad de vida? Porque si veo el mundo de cierta perspectiva y tengo cierto set de creencias, ajá, eso va a tener una reacción bioquímica en el cuerpo. Exactamente. Entonces, si tú tienes mala reacción bioquímica, te vas a enfermar. Exactamente. 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Exactamente. Y no son contagiosas, que es lo más divertido, las creamos nosotros mismos. Entonces, ¿cuál va la cosa? ¿Cuál sería, entonces, repasando, mindset número 1? Tenemos 100% responsabilidad. Sí. Mindset número 2? Tenemos claridad. Claridad. Mindset número... Acércate a lo que quieres lograr, no te alejes de lo que no quieres. Perfecto. ¿Cuál sería el siguiente mindset? Después, 3, muy importante, descubre tu propósito. Eso. Martin Seligman ahí. Muy, muy importante. Martin Seligman ahí. Descubrir el propósito, ajá, y alíñate con tu propósito, que tus acciones vayan en función de tu propósito. Exacto. 3. Perfecto. ¿Seguimos? 4. Seguimos. Son 64. Démosle. 64 mindsets. Ya. Démosle con los 10 primeros. Quizás. Eso, vamos con el 4. Ya. El 4 dice, define metas. Define metas. Oye, acá es muy bueno esto que quiero profundizar. ¿Eh? Dale, profundiza nomás. Porque yo te contaba que yo mezclar el arte del movimiento emprendedor, el startup de Silicon Valley, ajá, con la filosofía budista. Ajá. Pum. En un modelo.
Ajá. ¿Qué es lo que está usando el Silicon Valley? No es que yo he inventado nada. No, sí. Entonces, ¿cuál es el modelo de las metas? Súper importante el modelo de las metas. Porque ¿cuál es el rol de las metas? Uh-huh. Entonces, en el mundo occidental, para nosotros, tú fijas una meta a principio de año y tú la cumples, zanahoria. No la cumples, garrote. Claro. Entonces, aparte de nuestra cultura e idiosincrasia que heredamos, ajá, que viene muy del castigo. Del refuerzo negativo. Y también la religión. Es muy castigadora la religión. El chip judeo-cristiano. Entonces, en este modelo, la meta es solo la brújula. Ya. Yeah. O sea, la meta da la dirección. Ya. Yeah. Pero lo importante no es el resultado. El resultado no es relevante. Tú das la direccionalidad, uh-huh, para que el cuerpo, la mente, el subconsciente se dirijan hacia lo que tú quieres lograr, pero sin apego a la meta, sin apego al resultado. Y eso es un modelo que es súper, súper, súper potente. Entonces, la clave está en enfocarse en el día a día, en, uh-huh, el presente, avanzar conscientemente, ver en qué estoy avanzando, qué es lo que tengo que iterar, porque lo importante no es la meta. Lo importante es en quién me convierto al llegar al resultado final. De todas maneras. Yo comparto mucho eso. Mira, está Marisa Peer, parece. Mira, Marisa Peer. Yo comparto mucho eso de disfrutar el camino y de ir viendo el crecimiento y la transformación personal que se va produciendo al llegar a esa dirección. Pero es como más bien una dirección, una línea que uno quiere como profundizar y transformarse personalmente para llegar a esa meta, pero no es la meta lo relevante, sino es el camino. Es el camino y tu transformación personal. Sí, disculpa que estaba leyendo justo lo que me decía la niña. Ya. ¿La tenemos otra pregunta o otro comentario? No sé. Mira, más que eso, seguimos con el modelo de creencia. Seguimos con el mindset, ya. Me reenchufo. Dale, enchúfate con las que tú creas que sean, porque las 74 no sé si alcancemos. No, pero con esa es buen modelo. Las más importantes. Ya, oye, ¿por qué es importante definir meta? Porque le da direccionalidad al cerebro. Perfecto. Le da dirección. Entonces, clave. Claro. Ya, oye, seguimos. Hay un matrimonio, vienen juntas. Ya. Rechaza el rechazo. Ya. Solicita y da feedback, retroalimentación, tomar acción. Ok. Estás bien junta. Ya. Yeah. Entonces, lo importante es siempre estar en la toma de acción, porque hay gente que se frena. Sí. Se frena cuando tiene que tomar acción. Entonces, tú, uh-huh, ya definiste toda la cuestión, sabes dónde quieres llegar, uh-huh, pum, y empezar a tomar acción, porque la acción es lo que cambia el destino del universo. Perfecto. Ya. Yeah. ¿Qué te parece eso? Me parece excelente. Que somos principalmente acción y energía, a veces también materializada. Somos 100% energía. Exactamente. Bueno, y junto con esto también están las leyes universales, que tenemos mucho más hablar, ¿eh? Ya. Sí. Tenemos mucho más hablar. Ya. Las leyes universales. Tírate unas dos, a ver cuáles son las que te... Ya, la más importante para la gente que está en su casa, en la comodidad de su hogar, ajá, viendo este maravilloso programa, es la ley de la vibración. La ley de la vibración. Sí, es muy importante. Esa, oye, es la que recomiendo, me gusta a mí. Recomiendo que la gente estudie esto, ¿eh? Ya. ¿Cuál sería la ley de la vibración? La ley de la vibración dice que nosotros no somos lo que pensamos ni lo que queremos, sino que somos lo que vibramos. Ok. Y en este sentido, lo que nos dice la física cuántica, muy interesante la física cuántica, uh-huh, que todo aparece y desaparece 1 billón de veces por segundo. Todo está apareciendo y desapareciendo, todo aparece y desaparece. Lo físico no existe, sino que todo es en intermitencia, ondas. Entonces, incluso esta misma mesa no es plana. Esta mesa no es plana, nada existe, ¿eh? Exactamente. Nada es real, todo es una construcción de la mente. Exactamente. Entonces, si todo está apareciendo y desapareciendo intermitentemente, todo tiene una vibración. Uh-huh. Entonces, esto es como la radio. Si tú estás ahí en la radio 98.0, uh-huh, claro, tú solo vas a escuchar la información, las conversaciones, las oportunidades que están en 98. Uh-huh. Si tú te pasas a la 106, solo vas a ver las oportunidades y las cosas que están pasando en la 106. Okay. Entonces, la vibración determina el campo de acción y el campo de las oportunidades que uno se está moviendo. Entonces, en estos tiempos, que nosotros hablamos, cómo triunfar en tiempos de crisis, uh-huh, tiene que ver directa relación con cómo cambio mi frecuencia mental,
cómo dejo de ver cosas negativas, cómo dejo de ver violencia, cómo dejo de ver cosas que bajan la vibración y que no me dejan en 98.0, sino que me dejan en 31.2. Claro. Y puedo concentrarme en cosas importantes como la actitud del agradecimiento. El agradecimiento, la frecuencia y la vibración más importante que hay. El dar, el amar, vibración súper alta. Entonces, si ya entendemos cómo hackear esta mente humana con ciertos hábitos que puedo tomar, entonces, chiquillos, hay que puro hacerlo. Hay que puro hacerlo. Gratitud, servir, muy importante. Claro. Eleva la vibración. Y toda esta cuestión es de física cuántica, o sea, no es esoterismo puro. No, claro. Y por otro lado, evitamos también lo que se llaman estos los egregores, ¿cierto? Que son estas como energías negativas que se construyen a partir de energías negativas que yo estoy produciendo y finalmente salen de mi vibración y después empiezan a intervenir negativamente en mí. Y eso tiene que ver con el principio 1. Uh-huh. El más importante, insisto, que es ser 100% responsable. Entonces soy eso. 100% responsable también de la calidad de la energía que emito y recibo. Exactamente. Entonces me tengo que hacer cargo de qué filtro que entra, qué sale. Perfecto. Muy importante. Bien, bien. Bueno, yo creo que esto de los mindsets son súper importantes porque son también lo que va generando nuestros paradigmas, nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos y desde ahí las emociones y también las acciones que vamos a tomar en la vida. Yo creo que también un mindset bien importante tiene que ser el aprender a no juzgar también. A no juzgar también las experiencias incluso difíciles y aprender desde las experiencias difíciles a cómo salir adelante. Pero no a quedarnos solamente como con el etiquetado negativo, sino que aprender a salir adelante de eso. Así que eso. Oye, por último. Sí. Porque ya creo que estamos en la hora, ¿no? Estamos en el último bloque de 10 minutitos. Ah, ya no. Sí, eso no es un venado, eso son. son 10 minutos, oye, digamos. Es súper importante que la gente entienda. Ajá. Que la creencia, que es un estado de certeza del cuerpo, la mente, eso es moldeable. Entonces tú no te tenés que casar con una creencia. Ya. Solamente cree un rato, prueba si te sirve o no te sirve. Eso. Y luego un tiempo, ve cómo te sientes. Si te sientes bien, adóptala. Si no te sientes bien, deséchala. Perfecto. Pero hay que iterar los modelos de creencia y lo que se llama la neuroplasticidad, que el cerebro siempre tenga la posibilidad de estar tomando cosas nuevas, de estar desechando cosas, de estar tomando cosas, de aprendiendo cosas nuevas, porque al final es la plasticidad de tu propia experiencia lo que te va a definir, oye, en qué campo de creencia, en qué campo de hábitos es donde me siento mejor. Eso. Y donde yo siento que me estoy potenciando más. Eso, y eso está perfecto. Sabes que yo mi tesis de magíster que hice en psicología clínica tiene que ver mucho con la neuroplasticidad y tiene que ver mucho con la flexibilidad neurológica, que es decir, cómo ruteo nuevos caminos y también, digamos, entreno mi mente y entreno mi cerebro en siempre estar buscando como nuevas cosas que me permitan nuevos caminos precisamente, y eso, esa flexibilidad permite mayor adaptación y permite una mayor neuroplasticidad hacia nuevos caminos, y eso es lo que te sale de la rigidez. La gente cuando cae en cuadros ansiosos o de estrés o depresivos es porque está en un solo modelo, en una sola creencia y en un solo camino de forma rígida, inflexible y con poca variabilidad. Entonces, cuando empezamos a adquirir nuevos modelos, nuevos ruteos, nuevas conexiones neuronales en estos aspectos que estamos hablando, es cuando la mente se libera, como que hay una apertura, aparece como un espacio mental nuevo que es súper agradable, muy rico y que precisamente te permite alcanzar cosas que ni tú mismo a lo mejor veías en ese momento. Así es. Entonces, el clave es ir piloteando y conociendo nuevas cosas. Entonces, exacto. Muy importante, Jorge, ir cambiando y modificando nuestros entornos sociales. Exactamente. Porque cada vez, a veces dicho que dice, oye, yo puedo aprender algo nuevo algo de cualquier persona. Exacto. Uno lo puede tomar como que si sigue conociendo gente, puede tomar ciertas creencias o ciertas cosas importantes y adaptarlos al cuerpo y a la realidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, quiero dar un ejemplo personal. Ya, pues dale. Mira, mi papá me decía, Benja, no, yo le dije, papá, yo quiero ganar más. Yo soy un emprendedor, quiero ganar más. Si tú quieres ganar más, tienes que trabajar más, me decía mi papá. Uh-huh. Yo le decía, papá, yo no quiero trabajar más. Yo quiero ganar más y trabajar menos. Ajá.
Yo pienso igual que tú, pero últimamente está tan difícil, está tan complicado hacer eso, pero no, no es imposible. Pero mira, lo que tú crees es lo que creas. Exacto, si tú crees que va a estar muy difícil, va a estar difícil. Lo que crees es lo que creas. Buen punto. Entonces, yo le dije, no, voy a creer la otra cuestión. Me metí a estudiar productividad. Ajá. Me entrené con distintas personas que están como número uno en la productividad. Ya. Y incorporé la productividad en mi vida. Mi día trabajo poca. Esa es la verdad. Trabajo poco y estoy cada día más feliz. ¿Viste? Bueno, y también es como a creer en que... no creer como mucho los constructos sociales, ¿eh? Porque también a veces te tratan de meter muchos constructos sociales, como por ejemplo la profesora esa que tenía yo en psicología, que me dijo que no iba a poder hacer tal cosa o qué, porque ella no podía. Entonces yo así como no le creí nada y dije, bueno, y de hecho me la encontré hace poco, me saludó, me dijo, oye, qué seco, oye, que está ahí en la televisión y te está yendo bien. Y yo como, sí, gracias, que está ahí. Y ella estaba donde mismo. Estaba donde mismo, yo no le dije nada, obviamente, pero la vi donde mismo. Entonces también muchas veces la mente se auto-obstaculiza, entonces se auto-boicotea. Entonces es importante también como crear estos mindsets y estas creencias también de poder llevar a tu mente mucho más allá de donde creías que puedas llegar. Sí, el ser humano es increíble, puede lograr soportar una cantidad de cosas, crecer, ampliar, conquistar, lograr muchas cosas que a veces no ni siquiera sabíamos que podíamos. Y uno puede lograr lo que uno quiera. Yo por suerte tuve la suerte, la bendición de que mis dos papás, mi mamá, en algunos niveles fueron bien locos, fueron súper locos, ¿cachai? Yo creo que no fueron de los papás así como estándar, así como tradicionales para nada. Pero ellos sí me entregaron algo que yo trato de entregarle a todas las personas que veo, que es que cree en ti mismo. Si tú crees en ti mismo, tú puedes hacer lo que tú queráis. Y yo creo que ese es como el resumen de este programa, por lo menos para mí, es tú puedes hacer lo que tú quieras si tú crees en ti mismo y no crees en las falsas, los falsos miedos de los demás. Ahí yo creo que está la clave. Es real, es real. Cree en ti mismo. Más hay una hackeada importante. Ajá. Que deberíamos agregarle al elemento. Dale, a ver. Yo creo que creer en ti mismo, fundamental. Creo que la mente, yo para mí el mundo y el éxito es mindset y estrategia. La combinación de las dos es imparable. Mindset, ajá, estrategia, acción. Ajá. Creo que es muy bueno. Pero no hay que olvidar el entorno. Por supuesto. No hay que olvidar el entorno. Entonces, el entorno te potencia o te limita. De hecho, muchos dicen que uno se convierte en las personas con las cuales se rodea. De todas maneras. Yo quiero agregar un nuevo paradigma a eso. Ya. Que nosotros somos la expectativa de nuestro grupo de referencia. O sea, también nos convertimos en la expectativa, lo que espera nuestro grupo más cercano. Ya. Entonces, imagínate si tú ya sabes esa clave. Uh-huh. Es una clave que se ha estudiado en psicología, se llama el efecto Pigmalión. Sí. Que gallos que entran a la universidad de colegios rurales, que otros gallos que... Entonces, es una que se está estudiando. Y entran en un rol de una construcción social. Sí. Uh-huh. Una co-creación. Ya, entonces, claro. Si tú ya sabes eso, ajá, y sabes que ya, si tú te crees el cuento, puedes lograr ciertas cosas, si estudias estrategia además también, pero también tu entorno te moldea y te potencia, te limita, entonces, cámbiate el entorno. Exactamente. La gente me dice, Benja, yo quiero ganar más lucas. Y es muy fácil ganar más lucas. Júntate con gente que gana más lucas. Es tan simple como eso. Porque las células se copian en función de la evolución. Exactamente. Copiamos las actitudes, los hábitos, los gestos de la gente con la cual más nos rodeamos. El perro se parece al dueño. Sí, po. Está todo el día con el dueño, ¿no? ¿Has visto los perros que se parecen al dueño? Sí, es verdad, sí. Eso. Sí. Entonces, sí. Si nos copiámonos estratégicamente. Eso. Exacto. Planteo yo, querido Jorge. No, y eso está súper bien. Y sabéis con qué se conduce también con lo que son el marco referencial. Nuestro marco referencial también tiene que ver con cuáles son nuestros referentes. Si yo tengo un referente positivo, tengo un referente ganador, tengo un referente que rompe esquemas, entonces probablemente yo termine rompiendo esquemas, ganando cosas que me interesan y teniendo un enfoque positivo. Y eso tiene que ver incluso con nuestras amistades, las parejas que tenemos, en qué entorno laboral trabajamos y qué filtramos de también nuestros familiares. Entonces, muy importante esto del contexto social que
que creamos. De hecho, en la terapia conductual contextual de tercera generación, que es como un poco lo que se está llevando ahora en psicoterapia moderna, ya del 2003 en adelante, tiene mucho que ver el contexto y tiene mucho que ver qué hago yo con mi contexto o cómo lo cambio. Y mucho tiene que ver con cómo ese contexto también influye sobre mí y cómo yo influyo de vuelta en ese contexto, o si literalmente ya me cambio de contexto. Así es, po. Exactamente. La verdad tal cual es. Eso es. Así que, bueno, tirémonos. ¿Nos queda tiempo todavía, Gonzalito? ¿O tres? Ya. Aquí se me acaba el este. Un ya. Minuto. Así que, bueno, yo creo que ha sido muy, muy agradable, muy positivo esta primera junta. Ojalá que se repita. Que nos podamos unir también en mira, la página Emprende Joven. En charla, en cosa, mira, viste, Emprende Joven. Y bueno, les quiero recordar también que voy a dar una charla este sábado 7 de diciembre, de 7 a 9 de la noche. De la noche, al ladito del bar Comedy, cerca en el barrio Italia. Vamos a estar con mucha gente muy positiva, muy, muy, en una vibración muy rica. Ya está el afiche para mostrarlo, ¿verdad? Y que está en el afiche, sí, está en mi Instagram. Lo vamos a buscar. Búscalo en el Instagram. Oye, nada nos calla. Nada nos calla, ¿viste? Nos calla, exacto. ¿Viste? Y están todos invitados, las inscripciones están abiertas. Para las personas que mencionan este programa, hay un 2x1. Así que está de verdad regalado para que vayan, bueno, para que lo aprovechen. Y lo importante es que levantamos el espíritu, levantemos el ánimo, salgamos adelante, rompamos paradigma. ¿Viste? Ahí está el afichito. Esa es la sala, mira, es el espacio círculo, el espacio que es de un amigo que es emprendedor. Qué buena. Que vino esto del programa pasado y que es un espacio súper bonito, que está hecho con mucho cariño, está en un lienzo gigantesco, amplificación, sonido, la sala tiene como 5 metros de alto. Está buena, buena. Es muy bonita la sala y ahí está hecho con mucho amor porque es el emprendimiento de una pareja de amigos. Así que eso. Y bueno, están todos invitados para esta charla de cómo levantarnos con fuerza en tiempos de crisis. Así que bueno, de verdad que ha sido un agrado, pues, mi querido colega y amigo Benjita. Despídase con lo que usted quiera, una frase, un resumen. Oye, que nos sigan en redes sociales. Ya, síganlo en redes sociales. ¿Para dónde te seguimos? Benja Fajovic, un apellido impronunciable. Solo... Benja Fajovic. Bueno, benjaf.com también. Ya. Productos perfecto. Digitales. Perfecto. Mira, ahí está el Instagram. ¿Viste? Salgo hasta lindo. Sí, viste, salimos guapetones los dos aquí en el. No, estamos rompiéndola. Estamos rompiendo. Rating máximo. ¿Viste? Y oye, eso. Bueno, decirle a la gente que lo que dejas ingresar a tu mente es lo que reproduce afuera. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu vida en los próximos años? Ajá. Los quiero dejar con esa pregunta. Y si la respuesta es desde el positivismo, desde el vivir, desde el sentir, desde el agradecer, desde el amar, desde el sumar, que sigan viendo este programa. Eso, pues. Y que nos sigan en las redes también. Exacto, que sigan en las redes estos dos humildes servidores que lo único que están tratando en el mundo es de cambiar este país de forma positiva. Somos generaciones que vamos a dejar generaciones nuevas en Chile de mayor optimismo, mayor fuerza, mayor motivación, rompiendo paradigmas y esquemas negativos del miedo, desde el no puedo al sí puedo, yo lo voy a hacer y si yo pude, tú también. Pero todo el rato lo puedes hacer. Así que nos vamos a despedir y nos estamos viendo en una próxima oportunidad, en un próximo sábado. Que estén muy bien, un abrazo para todos. Chau, 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 chau. Que estén bien.